Ayer. Hoy estoy solita, no hay nadie aquí a mi lado. Bueno, lo que pasa es que nuestra amiga, nuestra querida amiguísima Ali, no pudo estar aquí con nosotros, pero pues me dejó aquí el changarro, me dejó aquí todo, todos los chismes los voy a decir yo. Así es que espero que estén muy atentos, ayúdenme a compartir, estén participando para poder yo estar chismeando con ustedes. Tengo unos invitados también bien buenos, pero se andan preparando, se andan cambiando. Andan ahí, preparándose para verse espectaculares aquí en el chisme con Maye. Ya le cambié el nombre, amiga, te quiero mucho. Y bueno, vamos a empezar primero diciéndoles que hubo una mala noticia, el chisme de la semana. Tuvimos una mala noticia esta semana aquí en el canal. Ya que, ¿qué pasó? Pues nos robaron. Fuimos ultrajados, ¿verdad? Entraron a los amantes de lo ajeno. Vinieron a quitarnos muchas, muchas cosas. Aquí el canal, pues sí, sufrió 2 días, si se dieron cuenta, sufrimos. Pero gracias a que todo salió adelante, la cooperación de todos los conductores, de toda la producción, pudimos salir adelante, sacar todo, reponernos de lo que se habían robado y todo. Y pues bueno, la otra semanita Ali les estaba platicando de la dinámica que llevó a cabo para poder recolectar también algo de dinerito y así, para poder recuperarnos más fácil. Y pues bueno, el gusto de estar aquí no nos lo quita nadie. Así es que empezamos con un chisme muy malo esta semana, pero ya estamos repuestos y ya estamos aquí. Por eso estamos transmitiendo aquí en vivo. Y pues bueno, un chismecito que les traigo de esta semana es que fallece Daniel Urquiza. Tenemos la fotito de Daniel Urquiza, producción, para que la gente lo conoce. Sí lo conoce. Él es el estilista de las estrellas, también el rey de las extensiones, porque él tenía, él trabajaba para una compañía de extensiones muy conocida y, bueno, fallece. Lamentablemente, como hemos estado tocando en esta semana, es por suicidio y, pues, lamentablemente es a lo que llega la depresión. Y, pues, esperemos que su familia se encuentre bien y pues que él esté descansando. Esa es la primera noticia que tenemos. ¿Ya están listas mis invitadas? ¿Ya están ready? Ok. Ya quiero que entren a chismear conmigo. Ya quiero que las vean. Muy bien. ¿Se acuerdan? A ver, voy a mandar saludos. ¿Se acuerdan de Daniel Urquiza? Llenaba. Bueno, la verdad es que tenía muy buena publicidad y me acuerdo que salían muchas imágenes de donde ponte extensiones o en las revistas, luego salía ahí él. Y pues bueno, lamentablemente sufrimos esa pérdida. Esperemos, como les digo, todo esté bien y hay que echarle para adelante. Voy a mandar saludos. Saludos a mi mamá. Gracias, mami, por estarme viendo. A Erika, saludos, Erika. Saludos a Arthur también, que me están viendo. Y pues bueno, no se les olvide comentar qué es lo que quieren. Ustedes también son parte del chisme, ¿ok? Muy bien. Tenemos también esta semana, el día de mañana, 21 de octubre, se presentan los premios TV y novelas. ¿Sí? Y bueno, ¿quién por quién? Van a tener dos transmisiones el día de mañana, uno a las 7 de la noche en su página web y uno a las 8 de la noche por el canal de las estrellas. Déjenme les platico. El primer programa va a estar conducido por Erika Buenfil y Alexis Ayala. Va a estar muy padre porque ese lo van a presentar los ganadores de los favoritos del público. Son dos programas, ¿sí? Y después el de los galardonados, donde ya están las categorías fuertes, podemos ver algunas categorías. Lo va a conducir Michelle Rodríguez y Jorge, el Burro Van Ranking, así es.
La verdad es que ellos tienen un programa, una serie bien padre de 40 y 20, yo soy súper fan, entonces va a estar súper chistoso, creo yo, si le meten de su humor y todo, va a estar súper padre el programa, va a ser conducido por ellos. Tenemos ahí la villana más guapa, ¿quién creen ustedes que se lo va a llevar? Coméntenlo. Tenemos también categoría del mejor actor. Muy bien. La sonrisa más bella. No, bastantes nominados. El mejor villano. Ustedes que están ahí pendientes de la novela. ¿Por quién van a votar? Ustedes pueden votar también. Y la categoría maduro más guapo. Yo digo que es esta Deborah, siempre ha sido él para mí. Pero vamos a ver quién gana. Y pues bueno, no se los pierdan, es el día de mañana, sábado 21 de octubre. Un programa es transmitido a las 7 de la noche, que es por el sitio web de ellos. Y otro programa es por el canal de las estrellas a las 8 de la noche, para que no se los pierdan. ¿Ok? Y bueno, ya están listas mis invitadas. Y está conmigo las preciosas de Queens. ¡Bravo! Hola, hola, hola. Hola a todos. ¡Mua! De lejito. Llegué a mi programa. Ay, mira la reina esta. Obvio. Siéntate. Llegué a mi programa. Me voy a atravesar. El chisme. Oye, para empezar. ¿Qué? Wow. Nosotros también traemos un invitado. Ay, échalo. Traemos a nuestro invitado especial. Bueno, no es invitado, él es también integrante de Queens, del show, de todo lo que hermanos. Oye, pero primero, por contarle a Ali. Ay, sí, ya que pase. O sea, yo voy a empezar con el chisme. La está? Vieja chingue y chingue, pero no es vocabulario, es nuestro vocabulario, nuestro programa. Si es muy temprano, producción, censuren, hagan pip. Oye, la vieja, oye, Priscila, vas a ir, que mira, toda mal pintada, bien gacha. Venías en el carro ahí, ¿eh? Oye, mucho tráfico por universidad. Sí, manita. Mucho tráfico. Es viernes. Y luego yo venía, ay, no, y luego la Ali, oye, que yo no sé qué, que no, y yo, ay, no, le hablé a esta y a mi otro compañero, y le digo, oye, quién sabe si haya programa, la Ali ya empezó con sus cosas raras, y pues a ver qué, y no, es que... Pero aquí estoy yo, comadre. ¿No te conocíamos? No, ¿un hombre conocido? Cuéntanos, Maye, oye, Maye. Yo estaba bien preocupada ahí con el director, no. ¿Dónde están las de Queens? Estábamos... Que me tengo que presentar. Estábamos. Oye, pero antes de comenzar, hay que invitar a nuestro compañero de Queen. Claro. Vean nada más. Andrew de la Garza. ¡Oh! Oye, saludos público de El Chisme con Maye. Porque Ali no vino. ¿Qué le pasó? No sé. Pues va a estar con Maye. Se dio mucho a desear. Así es. Oigan, pues ya saben que nosotros estamos en nuestro programa y estamos. Platíquenos. Estamos con la onda de disfraces. Estamos viniendo, la semana pasada traje un disfraz bien perro, toda la tecnología, nanotecnología, y andaba en fantasma. Andaba flotando. De verdad, andaba yo no flotando. Vi ese programa. Oye, espérate. No lo ve. Para nuestra gente, ellas son Queens, ellas son del programa de Queens, pero preséntense ustedes, ¿quiénes son ustedes? De aquel lado que empiezan. Ya sé que son bien conocidas y bien famosas, ay, sí, pero... Que comience la más guapa del programa. Claro. Desde que me operé la cara, pues ya como que ya la gente no me reconoce, pero yo soy AJ Stars. Siempre te quiero alegrar, siempre quiero estar echando chispa y todo. Y bueno, pues nada. Queens. Muy bien. Y mi compañero, yo soy Andrew de la Garza y estoy para hacer realidad todas tus fantasías. Él es el stripper nomás. ¿Él es el qué? A ver, dime. Él es el stripper del programa. Faltó la música, faltó ambientar el show, oye, va, aquí está muy tranquilo. Oye, preséntate tú, comadre. Bueno, mi nombre es Priscila Rosé, corazoncitos. Priscila Rosé para todos los que nos están viendo y nosotros somos de Queens. Las bellas Queens. Todas somos reinas. Eso. Y faltó la reina, la corona aquí de Maye. Aquí pues, ficticia. Invisible. Aquí la traigo yo. Oye, Maye, pues mucho gusto, Maye. Mucho gusto, chica. Estamos aquí. Aquí la estoy. Tenemos show para adultos, para la gente que nos está viendo, tu público. Ándale, sí, dile. Tenemos show para adultos, bien padre. Vamos aquí los compañeros, traemos audio fregón.
Todo, hacemos todo lo que quieran, va disfrazado de lo que quiera. O sea, no nada más es el programa, que platíquenos todo, no nada más es el programa. Primero que nada, ¿el programa cuándo sale? Los viernes a las 10 de la noche. Ay, pues ya es programación, ya. Hoy, en un ratito, sí. Hoy. Los invitamos para que nos sintonicen aquí por Antena X a las 10 de la noche. A las 10 de la noche y, pero a ver, cambio de horario. Porque probablemente va a haber cambio de horario para los martes. Probablemente lo vamos a cambiar de horario a partir de noviembre. A partir de noviembre. Ah, bueno. Hoy sí. Así que los invitamos que no se pierdan este programa de hoy. Hoy a las 10 vamos a estar, pero hay muchas sorpresas. Muy bien. Programa Queens, viernes, 10 de la noche, a gusto. Bien, para que padre. Se avienten un rebane ahí con todo mundo. Claro. Sí. Trae, mi comadre también trae performance. Sí, mira, el programa consta. Pero platíquenos. Sí, tiene secciones muy bonitas. Ahorita, por ejemplo, esta señorita acaba de sacar una sección que se llama De Mujer a Mujer. Eso. Y entonces, da cuenta que da consejos y a veces corta las llamadas. También, por ejemplo, cuando me caen mal, sí. Claro, porque ya basta dramática. Sí, también hacemos performance. Aquí este muchachón bombón que hace realidad tus sueños. De hecho, hoy voy a venir de faraón. Para que no se lo pierda. Pura tanga. Mucho disfraz y todo. Pura tanga el faraón. Y mi comadre. Traen producción. Nosotros traemos producción. Nos preparamos toda la semana. Todo el verano. Oye, comadre, platícanos también de otro personaje que anda por ahí. Sí, Basturberta. De hecho, ahorita me la topé por ahí. ¿Así va a venir? Sí, va a venir. De hecho, está consultado la bola porque ella tiene que pasarse la bola de cristal por todo el cuerpo. Para que entonces le haga reacción. Ella es la que nos dice los horóscopos y todo. Tu pasado, tu futuro. Ahorita la voy a ver. Tráela de una vez. Voy a ver a esa cabrona porque, o sea, ¿dónde está? Bueno. Y ya, bueno, estaba en la recepción. Oye, déjame meter yo para este lado. Ay, gracias, pero es un mini rotoplas. Ya sé. A ver, oye, con mi amiga. Está bien, padre. Yo quiero un bote de estos. De hecho, traigo mucha sed. Andrew de la Garza, ya andas de chiflado. Bien a gusto. Ese que somos bien. Oye, no. Nosotros queremos sacar el billete, mira. Sí, me pega. Mira, nosotros queremos sacar el billete como se pueda. Porque no pusieron música. Andamos enseñando todo. La música. Platícame del show que haces. Ya está bien nerviosa nuestra amiga. No, sí. ¿Qué va a hacer con tanto pinche? Es que nos cortaron, me quedé con lo de platícanos del show, porque si es cierto, a veces no hay ni a quién contratar que te haga. Pues es un show de adultos, es un show de despapalle. Traemos una botarga, el chisguete vengador, ya te imaginarás qué es. Y está padrísimo el show. Y principalmente exaltamos al festejado, la festejada o lo festejede, lo que sea, hablando ya en inclusión. Y pues vamos a todos, o sea, vamos desde babies, de despedidas, de solteras, de todo. Y ya nomás que abran los antros, irá. Puro antro. Estamos esperando a que nos autoricen, claro. Así es. Claro. ¿Por qué? Porque oye, ¿qué onda? ¿Y qué chismes vamos a dar? A ver, primeramente, ¿por qué no vino Ali? Pues el chisme es que porque no podía. Se le complicó. Complicada, sí. La verdad. Se me hace que no quiso. Aquí no queremos gente complicada, Ali. Te ibas a desgreñar, ¿por qué? Sí. Cuéntame. No, desde la vez pasada. No queremos gente complicada, Ali. Así es que mejor, mira, me quedo yo. Me vengo a arreglar desde las 7 y me quedo hasta las 10. Tú sabes, Ali, estoy flaca igual que tú. Mira, Ali lo está viendo. Vamos a ver qué nos escribe. ¿Está viendo? Sí. Ali, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste, Ali? Dinos el chisme, la explicación. Algo que sea real. Por favor. Les voy a platicar un chisme mientras. Y ya me dicen ustedes qué opinan. Bueno, pues que Thalía, Sofía Reyes y Farina van a sacar un tema nuevo, una canción. Se llama TikTok. Vamos a ver la imagen. ¿Tienen por ahí? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Tú qué opinas, Andrew? Primero, ¿está Lía la de Rosa? Sí. ¿Y la de en medio quién Sofía es? Sofía Reyes. ¿Y la otra es Farina? Oye, ¿es tu compañera? Mira. Pues mira, yo a Sofía Reyes, pues todavía pasa, pero Thalía, ¿ya qué se siente? Sí. Ya, tía. No, pero tía, ya usted siente. Todavía puede con ese cuerpazo. Sí, con puede. Ese cuerpazo, todavía puede mostrar lo que yo ella quiera. Yo sé que sí puede, pero... Pero ya. Hay una edad donde dices, ya siéntese, señora, ya. No, sí, no, oye, la última canción que sacó... Y tenga las ganas, la adelante. Pero no me ha No, hay cuatro. Otra, y hay una última que sacó, que dice que apaguen la luz, no sé qué, yo... Ay, no, ya, se los juro,
me dedico a la danza y digo, porque no hay canciones que digas tú, eso sirve. O sea, Thalía, no, ya, la verdad. No. Pero todavía pobre, mi respeto nuestra... es el cuerpazo que tiene todavía. Ah, sí. Digo, si yo tuviera ese billete, pues, ah, yo sí, también. ¿Estás cirugía, que ¿está mira? ¿O qué? Ay, o sea, ay. Oye, este bien. Mira, yo anduviera así. No, por eso. Anduviera no. así, súper flaca, como. Lali también está bien inyectada. O sea, a mí, mira. ¡Chismesazo! ¿Chismesazo? No, yo claro ataco. No, ¿qué tienes? Ay, ese chiquilla, ¿cómo tienes esa de Maya? 27. Ahí está, mira, bien morrilla. Y la Thalía ya, pues ya, puede ya, ser ya tu mamá. Puede ser tu mamá. Yo ya está grande. Pero el asunto aquí de ella es que no, está bien, que tiene talento y anda aquí y anda allá. Pero a veces anda haciendo cosas que ya no le quedan. Que no va propio a su edad. Sí, o sea, ubica, o trae vestimentas ahí medias. Pues sí, o sea. Exuberantes y no sé. Pero bueno, ya, siguiente chisme. A ver, ¿cuál es el siguiente chisme? Enseñales a la cámara, Priscila, ¿cómo vienes? Por eso tardaste tres horas. Ay, no. Tres horas ahí en llegar y la... Vengo bien culera, disculpen la palabra, pero no. No me maquillé bien, no, es que el tráfico, el trabajo, no, bien mal. Pero uno por cumplirle a Ali, bueno, porque no te conocemos, sí, amiga. Claro. Pero no, bien mal, pero bueno. Dice, no seas envidiosa, ¿quién, Ali? ¿Quién va a ser envidiosa? Chisme. Bueno, a ver, ¿quién más? Oye. ¿Qué más chisme? Vamos a hablar ahora. ¿Cómo se sintieron ustedes con lo del robo que hubo aquí? Pues mira, yo te estaba pasando por una tragedia personal, la verdad. Y dijiste, no, man. Cuando vi, yo dije, ay, no, porque todo lo que me está rodeando ahorita afecta. Está tan trágico. O sea, está, afecta aquí, afecta en mi trabajo, afecta en mi casa. O sea, cosas así que cada... Y yo dije, ya, yo lo que dije es, mejor voy a meditar y voy a tratar de respirar. Pues lamentablemente, sí. Pues es lo que y pasa. Y deja tú, bueno, estos pinches pelados pesos. Que vinieron, mira, claro. De toda la tela desacomodada. No, hombre, qué bárbaro. Vinieron a hacer un desastre aquí, nada más, por hacer la maldad. Pero pues a gente le va mal. Sí, mira, a ellos no les doy bien en la vida. No, o sea, y lo que se roban no les dura nada, o sea. No, para 100 pesos que han dado las cosas, o para un pase y un churro o una caguama, ay, no. Pobrecillo, no. Pues de eso viven, lamentablemente. No son personas honestas que viven con el trabajo. Con así el arduamente, es. Con el sueldo de su así. No, pues qué bueno que como quiera, pues no sufrimos mucho, mucha, vaya, no, se afectó demasiado, tanto tiempo, no estuvimos cerrados tanto bueno, tiempo. Bueno, lo bueno es que, oye, sí, lo no bueno es que ya pusieron alarma. Así es que no se les ocurra meterse de nuevo, porque está la alarma y aquí va a estar la policía en un minuto. Así es que ustedes saben si se vuelven a arriesgar. Así es, ¿verdad? Así es. Oye, ¿qué onda con aquella? Ya se oye, tardó no, la se vida. Hace que voy por deja, voy a hablarle, no, deja, voy no a hablarle. Aquí, deja, voy a hablarle a Priscila. Ahí está, espérame. ¡Ay, te pusieron música! Niños, ay, no. Siéntate, es horario familiar. Oye, nomás me voy y vienen a hacer su despapalle con la Maye. Así tú tienes tu programa. ¿Qué les pasa, ya? Oye, así despapalle con la Maye. Ay, mira, en vez del chisme, ah, sí, otro programa despapalle con la Maye, el chisme. Y de con y de la noche. Ahí anótenlo, despapalle por favor. Con, sí. Se puso rojo la compañera. Oye, sí, dije, no, espérate, estamos en vivo, ¿qué y tienes? No, no, y no has visto nuestros promos después, en puro calzón, mi compañera. Qué atrevido, pero la que aquí, no enseña no vende. No, el que claro. No. Acá siempre enseñando el piernón, Priscila. Siempre, mira, pero la Maya no se queda atrás. Ay, ay, ver, sí. Mira, ¿dónde te fuiste a operar, Priscila, tú? Yo no a ver, operé. Ay, no, yo no. Chisme. ¿Dónde sácalo, te fuiste a operar? La que se operó, la que se operó fue mi amiga, la, Lali. Lali. Ah, ok. Entonces, tuyo es natural. Yo no soy hay natural. Ok. Oye, ya llegó. Nuestra... Déjame ir por Masturberta porque ya se ándale, tardó. Ándale, ve ya por se ella. Tardó. Ve por ella. No traemos intro de Masturberta. No. No traemos intro. ¿No prepararon? Ya que la... Estuve consultando y observo que este programa... Desde aquí para que esté cerca de... A ver, ay, ahorita le vas a leer las cartas. Vas a leer las cartas. Para que esté cerca de Maye. Ah, muy bien. Ay, encantada, mucho gusto. Mira qué guapísima. Muy guapa, se ve muy natural. Ay, bien guapa. Se ve bien natural. A ver, yo quiero saber, ¿está operada? Maye está operada. Maye está operada. Sácale las cartas. Las cartas, a ver. Hay dos formas de saber.
préstame tu mano. No, esta es la pecadora. Préstame la otra. Sí. La santa. Está operada, pero no se puede decir. De la muela, claro. Claro, de la muela. Muela de juicio, señoras y señores. Así es. Pero todo lo demás, su exterior es natural. A la gente que nos está viendo, si quieren preguntar su presente, pasado o futuro, llámenle aquí las preguntas a Masturberta, escriban. Escriban los primeros que escriban, pero ¿qué? ¿Qué necesitan? ¿Nada más el horóscopo? Nomás que digan su fecha de nacimiento y su dirección. Y aparte, ¿qué quieren saber ustedes? ¿Qué les aturde? Sí, ¿qué les incomoda? Mira, que den su fecha de nacimiento, es muy importante para poder llegar. Y si está guapo, su dirección también. Claro, para poder llegar. Claro que sí. No es cierto. Oye, pero este programa que es de chisme, ¿qué más? Chisme. ¿Ya acabaste tu contenido? Sí, ya acabamos. ¿Ya no hay más chisme? No, ya tanto no, nada más tantitos. Para que nos... Oye, me dijeron, no, prepárate esta telenovela de Estoy en Chinga y lo... A ver, de verdad, échale, ¿de qué te preparaste? El chisme es que ustedes estén aquí. Ah, ok. Yo les iba a decir, a ver, por eso les decía, platíquenme. Eso, chisme, no se vayan a perder hoy a las 10 de la noche el programa de Queens, hay muchas sorpresas, es que los invitamos. Ándale, ven. A todo el auditorio de Antena X. Y platíquenos de ustedes, de sus personajes, qué onda, cómo se desenvolvieron, cómo empezaron, cuánto tienen aquí. Pues la verdad, empezamos bien mensas esta y yo. ¿A poco? Así todas temblorosas, nerviosas. El productor nos decía, no hombre, qué va. Y luego ya hasta yo cada rato nos peleábamos enfrente del productor. ¿Por qué? Porque está bien mensa, se olvidaba todo se lo olvidaba. Ay, sí. No, y está echando todo el pleito hacia uno. O sea, no. Además, echándose culpas. Claro que sí. Pero ya limamos asperezas, nos echamos ahí el limoncito con carbonato y dos gotitas de pulpa de tamarindo y de esa forma y hicimos un ratito de canela. ¿Dónde lo dejaste? Bien. ¿Cuál? El calzón con raja de canela. ¿Y aquí Andrew cuándo lo...? Andrew, ¿cuándo es lo que mira, enterado? Ahí va. Yo fui como al quinto programa, ¿no? ¿Fue como el quinto? Sí, pero vamos a decir cómo... Ah, no, okay. No fue el quinto. Nosotros nos conocimos en un congal aquí en Monterrey cuando estaban abiertos. No, nosotros nos conocimos porque fuimos a un cast de una obra de teatro. Okay. En esa obra de teatro ocupaban a la sirenita, dije. Aquí soy. Con el cuerpazo y pelirroja, porque dijiste, aquí la sirenita. ¿Versión qué? Sí, hace dijeron, movimiento. No ocupamos a Keiko, queremos a la sirenita, pero bueno. Ya te cuenta que me dice, no, pues ahí conocí a Andrew bien sangrón. Sí. Bueno, sí. O sea, es que yo tengo mucho... Su verdadero nombre no es Andrew, uh-huh. Es Drago y pues su personaje es Andrew. ¿Tú puedes decir la tuya? Sí, claro, por supuesto. Pues igual iniciamos en un proyecto de buscar haciendo castings. Uh-huh. Y pues nos encontramos aquí en este... programa con Priscila, con Rosé. Bueno, estúpido, vuelvo a tomar el hilo. Él se llama Jerry y ahí lo conocí y ahí desarrolló un personaje y ahí nos conocimos. Y entonces nosotros tenemos un amigo en común que se llama Jonathan Marty, que también andaba aquí al tingo y al tango. Sí, él nos dijo, oye, chao, mira, sí, charalá, charalá. Ya sabes cómo es Sí, luego anda con sus... Yo ideas. Voy a decir, y que no. Y total, nos invitó. Casi igualito. Jonathan, no, sí. Para que veas, Jonathan. Lo queremos Jonathan. Mucho. Saludos, Jonathan, saludos. Saludos, lo queremos mucho. De hecho, siempre hablábamos y todo. Y total, bueno, y aquí, y acá, y sobres, haz esto, y que la fregada, y aquí. Oye, pues que yo voy a estar en susurros, que no sé qué, invita a Drago, y luego invito a ella, y yo estaba sentadillo ahí como moco, y pues me acerqué a Walter, y le dije, oye, Walter, ¿sabes qué? Pues yo soy morra, y quiero un programa, dame un programa. Y me dijo, oye, no, pues mira, así está todo el show. Y pues ya, de hecho nosotros vinimos de la casa antigua de allá, no sé cómo se llama, por Cigarrera. Tú no estabas allá, ya sabes. En las instalaciones de Antena X. No, perdón, yo llegué en las antiguas, nuevecitas aquí. Sí, en las antiguas instalaciones de Antena, que yo salía corriendo porque estaba bien oscuro en la noche. Y esta bien estúpida, bien despacio, porque pasaban los trailers y le decían cosas. Ay, sí, los trailers. Y luego estaba ahí cerca de la Avenida Madero, pues cállate. De aquí oye, sí, y así nos conocimos. Y oye, pues que Queens, que esto, que el ambiente, que LGBT y que todo el show.
show. Los y tres. Y estamos aquí. Ay, lo ya. Después me invitaron ya. Ocupábamos la imagen de alguien que le llamara la atención a chicos, chicas. Claro, claro. Chicos, chicotes, de a chicas, todo. Y pues ya, bien padre. Y aquí estamos, gracias a Dios, con mucho éxito. Más de 2,000 reproducciones por programa y bien padre. ¡Ándale! Sí, pues te diviertes. Lo importante es divertirte, pasártela claro, bien. Así es. ¿Verdad? Lo que te gusta en vida, porque ya después no se puede. Así es, muy bien. Bueno, así a ver. Es que. Ahora sí, tú, ¿qué nos vas a leer? Sí, ¿qué nos vas a leer? Bueno, mira, primero a Maye, pero Ali está escribiendo. Ali, ¿verdad? Yo creo que es importante también leer porque ella es parte de este programa. Ah, okay. Pues porque no vino, hubiera venido. Qué malas, por eso se hacen los chismes. No se vino a enterar de los chismes. Aquí nadie es mala. No se vino a enterar aquí físicamente de los chismes. Aquí no hay ni buenas ni malas, hay listas y pendientes. Y pendientes. Así. Hoy nada más, muy bien. Me dice, Maye, por eso te dejé sola para que disfrutaras. Mira, qué abusada. No, ya me dijeron aquí que te iban a cachetear, amiga. Te vas a desgreñar. Que andabas en pleito, por eso. Yo la verdad, sí, oye, en friega y todo. Y luego para que, bueno, aquí ya está. Y luego para que no estuviera. Bueno, a ver, ándale. Yo quiero saber qué pez conmigo. Primero vamos a saber acerca de tu pasado, señores y señores. Ay, qué horror. El pasado de esta hermosa señorita. Ay, ese ya fue. Ese ya fue. Bueno, entonces igual si quieres no lo decimos, no lo destapamos. Lo que tú quieras. A ver, el pasado. Vamos a ver el pasado. Te invito por favor a que tomes dos cartas. De donde sea. De donde tú quieras. Aquí está una. Esta es una. Y esta es otra. Tal cual. Un caballo con un señor y son cuatro espadas. Pero notemos algo. Notemos que las espadas están unidas todas al centro. Tú estabas embarazada, pero no te diste cuenta. Tranquila, aquí en el chisme. Cuando tú fuiste al baño, sentiste un retortijón y ahí fue donde salió. Ahí quedó. ¿Sí recuerdas hace como 3 meses? Sí. Ah, bueno, ahí fue. Ya tranquila, me pero fue en un baño, no te preocupes, fue algo artificial. Muy bien. Y qué bueno que ya salió todo muy bien. Sin novedad. Okay. ¿Cómo? ¿Mande? Sin novedad. Así es. Ahorita vamos a ver las cartas también para esta hermosa señorita. ¿Y por qué para mí? Yo no quiero, a mí no me gusta. Es que siempre les mira, no te gusta conocer el futuro. A mí me lo dijo, que también está aquí Cris Huerta, saludos, que ¿qué? Se llama Guía Espiritual, ¿no se lo dijo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, él me dijo, yo le hice una pregunta y me dijo, tú vas a ser muy famosa el año que entra. Y fíjate que sí, ya tina. Pero ya contaste lo de tu perrita. Ah, miren, lo que pasa, mira, platícalo. Lo que pasa es que el jueves pasado una hermana mía me perdió a mi perrita y le tenía mucho coraje y todo. Mandó un mensaje a Cris, oye, que no sé qué la consulta y todo ese show, porque pues mi compadre cobra y está bien, claro, ¿verdad? Claro. Ya después decimos sus datos y todo. Total, ya me dice, oye, pero tienes una pregunta que hacerme, házmela, porque tengo prisa y voy a salir. Y dije, pues, ¿sabes qué? Mi perrita se perdió, tal. Me dijo, en 2 días, sabes de ella. El martes, yo ya me iba a trabajar, estaba en la computadora, recibo un mensaje. Me dicen, oye, esta perrita tiene las características que estás buscando. Me dejé ir y si era mi perrita. Cris, le atinaste, muchas gracias. Ay, qué padre. Y pues también, espero que también, y sé y tengo fe de que me va a ir muy bien, y si me va bien a mí, el proyecto le va bien a todo. El proyecto que tienes, que vas a competir. Ah, es que voy a... Pásale el chisme. Pero no, es que no puedo decir. Bueno. No puedo decir. Voy a competir y a ver qué onda. Es que, bueno, si quieres saber el chisme, véanlo en Queens. Te voy a decir algo. Las veces que he competido en todo, igual que mi novio y todo en las competencias, a mí me gusta exponer. Ajá. Que vean lo que yo hago. Y hay personas, y se respeta, que les gusta exponer técnica y todo, algo bien hecho sobre la competencia. Y a mí me gusta llevar técnica y todo, pero me gusta más exponer y demostrar lo que yo sé. Gane o no gane, la gente va a ver lo que yo sé hacer. Claro. Y ahí también voy a hacer eso yo. O sea, muy bien. Tú vas a lucirte. Sí, yo voy a... Quién eres. Exactly. No, mírala, hasta el pelazo, me acomodó el pelo. Sí. Oye, ¿y luego por qué no quieres el futuro entonces? Porque ya me lo dijo Cris Huerta. Ya. Y yo confío en Cris. A ella, yo no confío. Mastur Huerta, ¿qué pasó? Pues, porque ya le conozco trapitos. Bueno, a ver. Estos que trae aquí puestos. Esos trapitos. Mira, vamos a ver el... ¿Te han pedido todavía al público algún algún horóscopo? ¿Algún horóscopo? Algo, no, es que está algo que les inquiete. Oye, Lali puso, yo quiero saber mi futuro.
Futuro de Ali. 21 de... ¿Qué es? No se lo digas, por no haber estado aquí. 21 de agosto. Ah, castígala. Fíjate, es un número impar. Eso es algo muy importante. Pero vamos a ver qué dicen las cartas. Vamos a invitar a este bombón, discúlpame. No te preocupes. ¿Tú se lo dices? Ali, quedas fuera del programa. Así te lo digo. Todas las cartas lo dicen. Ese es tu futuro, Ali. Mira, Ali, mira, sin carta, la otra es vidente. Porfa, altista. Prisvidente le va a hacer la competencia. De hecho, Ali, el productor, el director está bien enojado porque no te presentaste en el programa. Sí, está bien enojado. Está bien enojado. No, dice no like. No, no puede ser no que like. Haya invitado. Te va a mandar a descansar. Y no vino. No. Vamos a darle buena vibra. Ah, que te van a dar vibra. Cuello. A ver, esta amiga, qué bárbara. Esta carta es para Ali. Ali, tienen que ser dos. Una. Una. Ahí la agarro con la mano pecadora. La santa. A ver. Dinos, explícanos. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Ah, es de piruja. Garrote, chiquito, grandote. Por eso no vino, ¿qué? Sí, ella ahorita está... No lo dudes. Mira, ella ahorita está... Recibiendo. Toda empalada recibiendo, porque ella dijo, yo no me voy a perder nada de este, porque resulta que tiene... ella también quiere sacar un show, pero lo tiene por dentro. Ella no lo quiere decir, pero no es competencia. No, es un sueño de chiquita que ella ha tenido. Entonces fue a checar los palos porque va a empezar una cabaña con palitos bien pintaditos y todo. Y por eso están aquí los palos de Ali bien echados. Muy bien. Eso es lo que en este momento está ocurriendo. Pero, ¿y cuántos son? ¿Cuántos palos son? Mira, son 11. 9 chiquitos. ¿No sabes contar o qué? No, sí, pero son 9 chiquitos. Y son dos grandes, o sea, son las bases y lo demás para arriba. Muy bien, Ali, muy bien, vienen muy buenas cosas para ti. Excelente. Muy oye, bien. ¿Y ya le dijiste a nuestra amiga? A ti tu futuro. Ay, terca. A ver, ¿quién quiere saber el futuro de esta mujer? Nadie. Me dijo el pasado. Le dijiste el pasado, ahora dile el presente. Lo y el futuro, mejor. El futuro. A ver, que saquen dos cartas. Dos cartas. Algo chido, masturberta. Déjame concentrarme. Diciendo cosas feas. A ver, pásame, es lo que las cartas, corazón, digan. Mi energía está con ganas, ¿eh? Muy bien, échale todo el foie, toda la energía para las cartas. Esas no cuentan, ¿verdad? Esas ya no cuentan porque ya fueron pecadoras y ahora ya nada más las otras cartas. A ver, Maya. Por favor, mi amor, toma dos cartas. Vamos a ver qué le depara a esta señorita. Ay, puras cosas buenas. Ay, sí, claro que sí, mira. Va a ser una teporocha de primera, pero nada más por un día. ¿Pero qué es? Por un día. Ella va a tener muchísimo dinero, ¿verdad? Porque se va a encontrar una cartera llena de dinero. Va a ser dinero falso, pero no te preocupes. No, pero como quiera lo vas a poder ocupar, no se va a dar cuenta. No vas a alcanzar un carro, pero un burro sí lo vas a alcanzar para que te transporte. Muy bien. Sí, y mira nada más. Ella va a estar muy hermosa, va a seguir hermosa como siempre. Como siempre. Porque, pero acá arriba observamos una copa, así es que aguas, porque esa copa que tú te quieres tomar de whisky, la vas a tener, ¿sí? Okay. Muy bien. Ya me vi. Muy bien, bravo. Con dinero, con whisky, con todo, pues, ¿qué más te hace falta? Pues sí, ¿verdad? Nada. Ya así, nada. Encerrada en mi casa, ¿verdad? Quédate en casa. O en casa. Mira, con la epidemia. Padre. Quédate en casa tomando con la epidemia. Bueno, y el futuro para esta mujer. Cerca. ¿Cómo ven? ¿Le hacemos el futuro? Sí, a ver, claro que sí. Por favor, vamos a concentrarnos. Vamos a echarle buenas vibras a esta mujer en todos lados. Por favor, pasen una carta, corazones. A ver, te voy a pasar una carta. Y una tú, ¿va a ser el futuro o el presente? No, el futuro. El presente ya tiene un moco del lado izquierdo, pero no lo sabe. No te acerques a la cámara, por favor. Y bueno, pues nada. Vean nada más. Puro éxito. Puro éxito, claro que sí. Son 6 monedas, solamente que aquí vemos a una señora que está peinada como Josefa Ortiz de Domínguez. Doña Pepa. Sí, cuidado, porque tu peinado va a sufrir un destrozo. Oye, va a sufrir. Ya quiero otro nuevo peinado, quiero para finales de noviembre, ¿quién vas a hacer? ¿La principios. Ya no. Es que tengo la de Ana Paola, la güera y todo, pero quiero una le dicen que se parece a Ana Paola. Mucho, me dicen bastante, ¿no? Espérate, ya se te cayó el moño. Tú te vas a comprar una peluca, vas a tener una peluca lacia. Estás desequilibrada, pero vas a saber, vas a encontrar tu camino. Incluso yo veo aquí mucho éxito, una competencia, no sé de qué, pero es una competencia que yo veo aquí. Que, pues, nada.
Muy bien, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Y aquí? Bueno, Andrew. Bueno. Por favor, el bombón. A ver, saca el bombón. No, yo saqué las tuyas, son las mías. A ver, Rosel, por favor, vamos a... No, que la saqué. ¿Ves que la saqué? Claro. A ver. Claro que mira. Sí. ¿Qué dice? ¿Que ahorita va a bailar o qué? Sí, ¿a quién? Allá en la noche, bien. A las 10. Veamos algo, a las 10. Tenemos horario familiar, claro, siéntese. Sí. Siéntese, niño. Así le voy a decir a mi... Siéntese. ¿Tenemos? Maestra Maye. Sí. A ver. ¿Eres a ver, de Presco? Ay, ¿maestra de qué? Claro, ¿eres maestra de chisme, claro. No. ¿Eres de preescolar? No, soy de primaria. Ay, muchas felicidades. De sexto año, ya dice un six. Que si un six. Wow, bien producido. Niño, aplácate. Aplácate, por favor, porque las cartas dicen que estás amarrado. Ándele. ¿Te tienen amarrado? Te tienen amarrado, pero tienen en una casa de una mujer, es una mujer rubia, una mujer que tiene un cuerpo voluminoso, pero que en su juventud estuvo bien delgadita. Esa persona te tiene abajo de tu cama, amarrada de los testículos. Mira, aquí observamos el palo, observamos una cinta, no sé si ustedes pueden ver, por favor, esta cinta, pero no te preocupes, corazón, por favor. Desátalos, por favor. Claro que sí, pero para eso tienes por que darte... Por bien adolorido. Cobra, cobra por sí. Desatarlos. Tienes que darte un por baño, mi amor. Bien adolorido. Mira, en el refrigerador de tu casa, en el congelador, tenías un chocolatoso. ¿Sí? Ay, es decir, man. No. Tienes bueno que sacarlo, que no, mande. Lo bueno que no dijiste no, la máscara. No, un chocolatoso. Tienes que sacarlo, tienes que embarrártelo por toda la cara. Eso va a hacer que se desprenda todo. Yo pensaba que me lo iban a embarrar para que me lo lambieran así. Oye. Bueno, ya después. Luego, sí. Luego. Para que te liberes, corazón. Dando ideas a la gente. Olga Cerros nos está mandando saludos. Olga Becerros. Saludos. Es mi mamá. Señora Olga, mis respetos para usted. Sí. Mami aquí apoyando, ya saben, como siempre. Apoya bueno, a la comunidad. Bueno. Así muy es. Bien. Un saludo para ella. Claro, y las bien, buenas chicos. Vibras, todo, claro que sí. A ver, échale una carta. A ay, claro. Olga. A ver, a doña Olga. Doña Olga, doña le vamos Olga. A decir a ver qué le depara esta noche. A ver, espérame, doña Olga, una escupidita, escúpele. Ay. Eso, una escupidita virtual. Vamos a seleccionar aquí porque es el fruto de su vientre y bueno. Las buenas vibras, las buenas a ver, vibras. Así es. Por favor, saca una carta aquí donde echó la escupida virtual. Sí, porque ahorita no se puede. No, no se puede por la sana distancia. Un hombre, señores. Un hombre que trae algo. Mira lo que trae. Un garrote. Sí. No, pero este es un garrote de Fomi. No, tranquilo. Mira. Ah, es de Fomi. Sí, es de Fomi. Ese no es. A ver, otra carta. La otra carta. Sí, por favor. Rápido, porque ya está hablando Ceci. También Ceci quiere que le den su futuro. Bueno. Se nos agota el tiempo. Sí, simplemente ella va a tener varias opciones. Su vida mira, todavía okay. Sigue, tiene muchísimo éxito. Vemos aquí. ¡Está joven! Claro que sí, vemos bravo, seis señora, bravo. ¿Cómo se llama tu mamá? Olga. Olga, señora Olga. Olga Cerros, mira. Un becerrón en la noche, Olga. Vienen seis triunfos para ti. Seis Ceci. Triunfos. Ceci. Seis. Sí, sí, yo Ceci. También quiero saber. A ver, para Ceci, apóyanos, por favor. Ay, con la carta. Mírala, mírala. Mira, luego, hace luego, luego. Lo dice en cámara y la lado. Hasta le campanea, ¿te das cuenta? A Ceci le sale un rey, ya tenemos poco tiempo. Y por favor, corazón, apóyanos con otra carta. Claro. A Ceci le sale un rey, eso es algo muy bueno. Y le salen espadas, pero las espadas, cuando hay una espada en el centro, quiebra traición. Todo lo demás. Sí. Sí. Olga, esto, que a Olga le gustó, puso like. Sí, muy le bien. Gustó y pues nada, ella va a tener insectos dentro de su casa, qué pero... Bueno. Sí. Incestos. No, insectos, mosquitos, todos esos caballones. Es que está bien burra para hablar esta. Insectos. Te dije, señorita. Muy bien, pero no te preocupes porque vas a rociar pesticidas y pues nada, un día fuera de tu casa, pero regresas te hace con falta, la frente nada. Te hace falta fumigar la casa. Claro, sí, y ella lo sabe, okay. Pero es que no lo ha hecho por falta de tiempo, okay. Pero ya lo va a hacer. A ver, aviéntate el chiste, me hicimos comentar. No, Andrew, muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, pues esto fue el chisme. ¿Ya se acabó? Sí, todavía falta. Vamos. ¿Cuánto falta? No, mira, no. Ah, bueno, a ver. Ah, Denise dice, yo quiero saber el mío, porfis. A ver, ándale. A ver, el futuro. El rápido, último. Rápido. A ver, rapidito, pásame para acá. Ya, rápido. Ya, ay, no. A ver, sí, Denise. Para la Denise. Denise, puro palo y garrote con un macho al lado, vamos. ¡Vámonos! ¡Palo y garrote! Pero espérame. Así de rápido.
pero te voy a decir algo. Ella lo necesitaba por dentro, porque tenía tiempo que ella ya lo... Entonces tenía un juguete sexual muy válido también, pero tranquilo, no te preocupes. Pero no, dile que el palo de las tortillas no es un juguete sexual. No, precisamente, eso... Porque... Y los desodorantes. No, los desodorantes tampoco. Pero tranquila, mi amor. Es que puros pasaron, ¿ok? Va a llegar un hombre a tu vida. Aquí están saliendo los trapitos. Yo también te quiero, amiga. Ya nos vamos. Ya nos vamos con el chisme. Sí, nos vemos el próximo viernes a las 7. Y no se pierdan aquí a Las Chulas hoy, ahorita a las 10 de la noche. Esperamos a las 10 de la noche. Así es que muchísimas gracias por sintonizar aquí el chisme con Ali. Nos vemos el otro viernes. Sí, sigan viendo el chisme con Ali, señores. Aquí estamos. Bye, bye. Mira, parecemos RBD. Ya, niño, compórtate. Yo soy Roberta.